Bueno, ahí como ven ya llevo bastante bien el perfil de cómo quiero que quede. Eh, parece grande pero va a ser una cuchara cortita porque es para la yerba. Eh, o para el café también puede servir. La madera que estoy usando es fresno. Y hasta ahora usé solamente el bastrén. Y como ven esta sería la parte que tengo que hacer la concavidad de la cuchara y va a ser más o menos cortita así porque tiene que entrar en el tarrito que yo uso para la yerba del mate para los que son de otro país acá en Argentina usamos mucho eh, cucharas así de madera para la yerba o también de asta de vaca bueno acá hice un molde de papel de más o menos la forma que la quiero y el tamaño Ahora la marcamos. Como dije, es una cuchara pequeñita, cortita, porque tiene que caber en el territo que yo uso para la hierba. Estoy notando que esta parte está quedando muy gruesa, así que le voy a ir sacando un poquito más. Algo así. Bueno, ahí lo acerqué bastante a la forma que quería. Ahora lo que voy a hacer es hacerle el ahuecado acá, el vaciado, con estas herramientas que hicimos ya en otro video, que se la voy a dejar acá arriba por si quieren verlo. Y me quedaron esas marcas de la madera, porque esto era una rama, no era un tronco grande. Entonces quedó el centro de la rama ahí. Pero no le hace nada solamente un detalle y voy a dejarle este pedazo hasta el final porque esta parte me sirve para agarrarlo en la morsa para limarlo y lijarlo todo y al final lo voy a cortar así para terminarlo